Desde este humilde hogar, en lo alto de la Comuna 18, Ronald se levanta con el sueño de ser cada vez mejor en su pasión. Esta profesión que ha marcado la vida de este joven emprendedor se ha vuelto el bastón que sostiene el hogar de su familia. Su madre, una mujer con la sonrisa marcada por el tiempo y las desventuras que ha vivido, le ha dado la bendición a su hijo para que este nuevo día siga cosechando su futuro. A mí siempre me gustó bailar, ¿no? Desde kinder. Yo veía que eso era lo mío. Pero entonces cuando yo ya llego a la casa y le digo a mi mamá, a mi papá, no, es que lo mío es bailar y yo me voy a dedicar a eso. Entonces ya comencé a tener conflictos, ¿no? A mi papá me decía que eso no era, que mejor trabajara, que eso no era para hombres, que... Y pues a mi mamá le tocaba muy duro. A mi mamá le tocaba vender tamales, mazamorra, tal. Entonces yo qué le iba a pedir a ella, pues, para que me pagara la academia. Sin embargo, ya como podía, me colaboraba. Pero pues ella tampoco, ella me decía, estudie, que estudie. Pues yo le decía a ella, pero ¿de dónde? Si a mí me gusta bailar y yo, si yo quiero hacerlo, a mí, por ejemplo, si usted quiere hacer algo y lo quiere hacer bien, usted tiene que hacer lo que usted más ama. Y yo amo bailar, me encanta bailar. Y cuando me di cuenta que por eso usted le pagan, entonces yo dije, no, yo lo que yo tengo que hacer es bailar. La fuerza que lo impulsó a seguir sus sueños no menguó y a pesar de su situación económica, nunca dejó de bailar. Su esfuerzo fue premiado poco después cuando se encontró con una persona a quien se volvería su gran maestro, que le enseñaría los secretos que esconde cada paso de baile de la salsa. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. La cosa se puso complicada, ¿no? Entonces me tocó irme por allá a lavar carros. Y en ese lavadero de carros una vez llegó el campeón mundial de salsa que yo no sabía, ¿no? Y lo conocí. Y él como que me brinda esa oportunidad de entrar a bailar salsa, pero entonces ya con disciplina y que yo no tenía, ¿no? Pues porque yo era un muchacho de barrio. Entonces él me coge y me comienza a decir, aquí la entrada a tales horas. Me comenzó a educar. El profesor me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Profesor Norberto me dijo, yo te voy a ayudar, pero te tenés que dedicar a esto. Entonces él habló con los otros profesores, no, es que este man, lo de él es el baile. Entonces yo llegué ahí, cuando había un show, una presentación, yo cogí ahí, no, me voy a estudiar, mentira, yo me iba a hacer mi show, me volaba. Y yo le agradezco mucho a ellos porque pues, ellos creyeron en mí, ¿no? Y me apoyaron mucho. Su pasión, esfuerzo y las ganas de sacar adelante su comunidad lo llevaron a dar clases en Los Mandarinos, que queda a pocas calles de su hogar. Entonces me tocó que, como decir, bueno, todo lo que él me enseñó yo tengo que invertir en algún lado. Y yo estaba como lejos de pensar qué podía hacer, hasta que me agarré a meditar. Y me vine para acá, para la casa. Y yo comienzo a ver a todos los vecinos con ese talento. Yo dije, pues aquí la tengo que hacer. Entonces me agarro a dar clases de salsa, gratis. A enamorar a la gente, porque la gente les gustaba otros ritmos, ¿no? Pero cuando usted le dice a alguien, no, es que esto es cultura, es que vos podés vivir de esto, es que vos con esto te prevenís de muchos problemas en la calle. Es que si vos tenés problemas en tu casa, venite a bailar un rato conmigo y verás que se te olvida todo. Entonces yo vi pues toda esta problemática que hay acá en mi barrio. Drogadicción, de todo hay por acá. Entonces yo les dije, no, pues vamos a bailar. Comencé a dar clases. Y fue llegando mucha gente.
hasta que yo dije, no, pues hay que montar una academia acá en el barrio. Comenzamos a trabajar en eso. Ahora el compromiso que cumple es más exigente, pues después de recibir clases en swing latino, tiene que ir a transmitir sus conocimientos a la escuela. Saca la mujer, baile, baile. Uno, dos, tres. El deseo que yo pediría es que acá tuviéramos un espacio. Un espacio porque, por ejemplo, a donde yo doy clases, yo vivo muy agradecido y todo, pero es muy pequeño. Y yo tengo muchos amigos que me pueden dar talleres de acrobacia, que han trabajado en el Circo del Sol, que me pueden darle talleres a estos muchachos, pero ellos no les pueden dar talleres porque primero no tenemos la infraestructura. Entonces, uno hay veces queda corto, o con muchachos que no los aceptan en sus casas, pues porque el baile es para vagos. Entonces, a mí me gustaría tener un espacio para poderle brindar a los muchachos esa oportunidad, así como Ricardo y toda esta gente me la ha brindado a mí, ¿no? El impacto que ha tenido el proyecto Arte y Vida, apoyado por la Fundación Club Campestre, no solo ha beneficiado a Ronald, sino a toda una comunidad que quiere darle una nueva cara al sector. Ya regresamos. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. En la comunidad del barrio Los Mandarinos se desarrolla el proyecto Escuela y Vida, apoyado por la Fundación Club Campestre. Este proyecto ha beneficiado a más de 150 niños que ven en el baile un cambio maravilloso para la sociedad. Julia Esther es vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal y es la que ha dado impulso a este proyecto comunal. El impacto que ha tenido este proyecto de Arte y Vida para todos en esta comunidad del barrio Mandarinos ha sido maravilloso porque ha beneficiado a más de 110 niños de aquí de nuestra comunidad y de hecho le ha traído a estos niños la alegría de aprender cultura en lo que es salsa, teatro. Y tenemos la gran felicidad de darle no solo a nuestros niños, sino a los padres y a la comunidad un evento que nunca se había visto en este sector. La verdad es que la cultura y la salsa es algo muy bonito que en esta ladera nunca había llegado. A ver, mi sueño y el sueño de todos los niños y todos los padres de familia es conseguir que a través de este proyecto que ya generó más de 5 grupos culturales puedan continuar dándose aquí mediante las ayudas que podamos recibir para este sector y que aquí siempre permanezca una academia de baile donde los niños puedan llegar sin tanta dificultad ya que económicamente no cuentan con los recursos necesarios. Hay mucho talento en esta comuna, hay mucho talento en nuestros niños y queremos apoyarlos y que nos apoyen para poder sacarlos adelante y que sea algo continuo. Son diferentes proyectos que la Fundación Club Campestre desarrolla en la Comuna 18, pero Escuela y Vida es de gran importancia para la comunidad, pues a través del baile buscan visibilizar el potencial cultural que tienen niños y jóvenes que participan de esta actividad. Tenemos muchos programas en la Comuna 18, pero el que toca a Ronald es el proyecto Arte y Vida para Todos. Es un programa en el cual estamos apoyando precisamente la cultura y el arte a través de donaciones de instrumentos, apoyo con profesores a 250 niños de la comunidad de Mandarinos en Alto Jordán. Con este programa lo que pretendemos es que los niños dejen de estar en su entorno, en las calles desocupados y empleen bien su tiempo fomentado por el arte y por el baile y la cultura. Esto convierte a Ronald en un líder comunal que no solo invita a los niños a bailar, sino a cumplir con sus estudios y alejarse de los malos caminos que hay en las calles.
Yo creo que la llegada de Ronald aquí a Son Latino fue muy acertada, porque sé que va a tener mucho que llevar a la comuna donde él está trabajando, que es la 18. Toda vez que el aprendizaje que lleva es más técnico, más pedagógico. En Son Latino nos dedicamos primero a ser seres humanos y después bailarines, cosa que le va a ayudar mucho a Ronald por el trabajo que está haciendo tan magnífico en el barrio de él. Dicen por ahí que el baile es cultura de movimiento y que bailar es soñar con los pies. Esta premisa es la que impulsa cada día a la Fundación Club Campestre, a Ronald y a sus estudiantes a continuar con este proyecto. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Dirección de la Universidad Santiago de Cali realizó la inauguración del aparto hotel, el cual tuvo una inversión de 562 millones de pesos y la duración de esta obra fue de 8 meses. La administración está entregando otra obra, en este caso es para el área de bienestar, que es nuestro aparto hotel. Ha quedado sencillamente espectacular, lindísimo, muy acogedor, demasiado funcional, con su cocina, zonas sociales. El aparta hotel cuenta con 14 habitaciones, de las cuales 4 son suites con capacidad para 2, 4 y 6 personas. Todas están dotadas con cómodas camas, televisores LED de 32 pulgadas, aire acondicionado, baño y amplios closets. Además, el sitio posee una cocina integral, zona de lavandería, un espacioso comedor con varias mesas, un televisor de 70 pulgadas y sala de juntas equipadas con videobeam e iluminación LED. El proceso para que se puedan hospedar se hace mediante unas reservas a través de la gerencia administrativa o a través de la gerencia de bienestar, con base a las disponibilidades, a lo que se tiene planificado para los diferentes meses en la institución. Asimismo se determina las habitaciones que se pueden ofertar. El aparta hotel sirve para que estudiantes de intercambio, profesores que vengan a la USC a dar conferencias y gente que contribuya al desarrollo de la institución, que proceda de otras ciudades o países, puedan alojarse y tener cómodos espacios. Obras como estas hacen que la Universidad Santiago de Cali siga en crecimiento y participe en su proceso de internacionalización. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. En una emotiva ceremonia, el Senado de la República impuso al rector Carlos Andrés Pérez Galindo la Orden del Congreso de Colombia en grado de caballero. Asimismo, el Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali le otorgó la Gran Medalla Socio Fundador en la categoría Oro, por la gran gestión que ha tenido frente a la Universidad Santiago de Cali. El Senado de la República es muy importante poder resaltar y reconocer a aquellos colombianos que de una forma permanente le están construyendo y haciéndole aporte a esta nación, sobre todo porque en el país tenemos que buscar referentes de personas, hombres y mujeres, que a través de su dedicación contribuyen a engrandecer a nuestro país a través de la educación, de la ciencia y la investigación, como es el caso de Carlos Andrés Pérez. El evento, llevado a cabo en el Hotel Radisson, sirvió también para la rendición de cuentas de resultados obtenidos por la actual administración al frente de la USC en los últimos 4 años.
a través de un discurso, el rector Carlos Andrés Pérez destacó la labor de su equipo de trabajo, ya que han sido parte importante en el proceso de evolución que vive actualmente la universidad. Muy emocionado, pero más allá de las condecoraciones, eso es como una cuestión distintiva. Yo creo que el máximo homenaje es poder estar en este espacio con tantos amigos, con personas también con las que hemos compartido momentos no solo muy agradables, sino también momentos difíciles de trabajo, pero de trabajo pensando siempre en un bien para la comunidad. Igualmente encontrar con personas tan representativas, no solo de nuestro querido Valle del Cauca, de la ciudad, sino también de todo el país. Con un cóctel culminó la ceremonia, la cual fue motivo para que senadores, diputados, docentes, concejales, personal administrativo de la USC, periodistas y demás, se congregaran en un mismo sitio para celebrar la buena gestión de la actual administración y demostrar que la Universidad Santiago de Cali es leal a su lema, transformación y buen gobierno. María Perdomo llegó a Cali desde Neiva junto con sus padres cuando solo tenía 8 años. Decidieron venir a probar suerte en la sucursal del Cielo y el primer empleo que encontraron fue vendiendo frutas y verduras en los mercados móviles, que eran muy populares en los años 80. Ahora, 24 años después, María sigue rodeada de manzanas, mangos y hortalizas, con un puesto propio en la plaza de mercado de Santa Elena. Yo me crié en los móviles y de los móviles vine hasta la galería. Cuando los móviles en ese entonces eran buenos, cuando recién comenzaron los móviles, nosotros compramos, mi mamá trabajaba aquí, mi papá trabajaba aquí, hasta una vez que en el viaje voy. Y aquí se, o sea, mi mamá y mi papá se pararon, mi mamá siguió trayendo los móviles. Pues imagínate que yo hasta donde yo tengo uso de razón, hasta los años que yo tengo ahora, yo tengo 43 años, yo ya llevo 24 años trabajando aquí en la galería. Gracias a su trabajo en la galería, María pudo sacar adelante a sus hijos, comprar una casa y hasta ahorrar para su retiro. Aunque a veces el trabajo es pesado y le ha dejado uno que otro malestar, todo lo que tiene se lo debe a las frutas y verduras. Aquí en la galería tienen mis hijos. Yo tengo tres niños. Tengo uno de 24 años, tengo uno de 19 y uno que me ha cumplido 18. Y yo los crié aquí en la galería, pero en ese entonces eran buenos. Al igual que María, José Julián Cruz también se desplazó de su lugar de nacimiento hacia Cali para buscar oportunidades de empleo, con la diferencia de que él tuvo que salir de su casa en Dagua por culpa de las autodefensas, quienes lo amenazaron a él y a su familia con asesinarlos. De esto ya han pasado casi 12 años. Hoy José tiene su propia carnicería en Santa Elena, pero sus comienzos en la plaza no fueron fáciles. El primer año aquí es en el 2003 a 2004 siempre fue duro porque veníamos era a que nos dieran, los demás nos dieran trabajo, a que ayudarles a deshuesar, a arreglar carnes y nos pagaban pues lo que pagaban el día en ese tiempo. De ahí para allá, pues como repetía, encontramos a alguien que nos apoyó, nos vendieron una res, empezamos a trabajar ya de res y los cerdos también y arrancamos nuestro propio negocio. El ambiente aquí en Santa Elena es siempre pesado porque pues la cultura nuestra que siempre se escucha de las galerías es agresiva, entonces siempre tenemos que tolerar con ese tipo de clientes. Además de eso, de los clientes, de todo el mundo que pasa, todo el mundo anda vendiendo, todo el mundo anda haciendo bulla. Entonces siempre es algo pesado el trabajo, es algo parecido a trabajar en el centro. Las plazas de mercado son una tradición de más de 100 años en la ciudad. Durante este tiempo, en estos sitios, se podían ver personas de diferentes estratos sociales reunidas por un mismo propósito, conseguir alimentos frescos y económicos.
pero la inseguridad que azota a Cali desde hace casi ya 10 años también llegó a estos emblemáticos lugares, haciendo que los clientes migraran a las tiendas de barrio y a los grandes supermercados. Quienes trabajan en plazas como la de Santa Elena o Siloé para conseguir su sustento diario deben competir con la inseguridad, con las habladurías y con establecimientos como Super Inter, Olímpica y Jumbo. Ahí dice la gente que la galería es peligrosa, que le dan miedo. Hubo un tiempo que la galería era demasiado peligrosa, entonces ya la gente no quería venir porque decía que era peligrosa, que lo iban a matar, que lo iban a robar. No quería. Llegaba gente en el carro y no quería ni bajar del carro. Y uno vive de ellos. Y si ellos no bajan del carro. El ambiente aquí en Santa Elena es siempre pesado porque pues la cultura nuestra que siempre se escucha de las galerías es agresiva, entonces siempre tenemos que tolerar con ese tipo de clientes. Además de eso, de los clientes, de todo el mundo que pasa, todo el mundo anda vendiendo, todo el mundo anda haciendo bulla, entonces siempre es algo pesado el trabajo, es algo parecido a trabajar en el centro de la ciudad, donde venden ropa y todo eso, es más o menos así parecido. Antes solamente la gente llegaba a los mercados móviles y a la galería. Ahora usted, cerca de su casa hay 1, 2, 3, 4, 5 clubes. Antes la gente viene aquí a la galería. Y es competir con la gente, porque ellos tiran más barato que uno. Usted compra una caja de mango en este momento vale 65 mil pesos. Usted no la puede vender menos de 2 mil pesos la libra, 1.800. Ellos compran nada, si quiero pueden dar a 1.000, a 1.500. Y de 1.500 a 1.800, 2.000, es mucha diferencia. Ya no es lo mismo. Las plazas de mercado son esos lugares donde las personas de diferentes estratos sociales se reúnen, no solo para conseguir sus alimentos a bajo precio, sino también para recibir calor humano y a interactuar de cerca con los vendedores, algo que en los grandes supermercados no pueden hacer. Son las plazas de mercado más que lugares para comprar frutas y verduras. Después de comerciales, hablamos con Miguel Ángel Pino, administrador de la Galería Santa Elena. Es peligrosa. Ella le dice mamá ya porque es como la mamá de la galería. Las plazas de mercado son una tradición que lleva más de 100 años en las ciudades de Colombia. En Cali, galerías como la de Santa Elena, Siloé o la Alameda son referentes culturales de la ciudad. En estos sitios no solo se encuentran los alimentos más frescos y económicos, sino también calidad humana, cercanía y amabilidad. En una plaza de mercado, tú no solo compras, tú interrelacionas, tú tienes relaciones personales. Sí, porque tú llegas con el del tomate, con el del coco, con el del plátano, a cómo el plátano, cuánto vale, déjemelo en tanto, hágame una rebaja, regáleme la ñapa, denme un descuento, cómo estuvo el partido, ganamos ayer, no fue ayer. Cuando tú llegas al hipermercado, tú no vas a hacer eso. Allá te vas a encontrar es con un estante que te dice la bolsa de ajo a 500 y no más. Con los cambios que ha tenido la ciudad en los últimos 5 años, los grandes supermercados que ahora están por todos los barrios y el mío, que ha dificultado la movilidad hacia las plazas de mercado, hacen que estos sitios estén pasando por un momento realmente crítico. Ustedes ven que pueden ver que por acá no pasa ningún bus, ¿no? Por acá no pasa bus. El mío no tiene alimentadores por este sector, tampoco tiene rutas. Y lo que es peor, si el mío tuviera ruta a la plaza de mercado, de nada le va a servir, porque es que el mío no deja subir la gente ni con canasto ni con costales. O sea, lo que hicieron fue, desde la parte de transporte y comunicación, incomunicaron la galería, porque ya las personas no pueden venir desde sus diferentes barrios como lo hacían antes. Usted antes venía hasta ahora y usted no podía andar por estos lados, porque la gente, no, empezando los carros, no lo dejan pasar, las carretas, la misma gente. Eso era una congestión y así mismo era bueno el mercado, así mismo se vendía. ¿Están las plazas de mercado condenadas a desaparecer? ¿Los supermercados y las tiendas de barrio le quitarán el lugar e importancia a estos lugares emblemáticos de nuestra ciudad?
¿Usted es de los que todavía va a mercar los domingos a alguna galería? Si tienen una historia interesante y la quieren contar, escríbanos a crónicascalihoy@hotmail.com. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook como Calihoy Crónicas y en Twitter como @calihoy1. Nos vemos el próximo miércoles para seguir descubriendo las historias urbanas de la sucursal del cielo y sus alrededores. Calihoy Crónicas, periodismo con sentido social.